amigos, bienvenidos una vez más. Yo soy Sandy y en el día de hoy quiero hacer una reseña súper rapidita de una aspiradora escoba inalámbrica que está siendo muy exitosa para gente que le gusta lo bueno, bonito, barato, sin sacrificar calidad, pero muy económica. Les estoy hablando de la aspiradora sin cable Bactidi V8, súper liviana y fácil de manejar. Vamos a ver qué trae. Viene en realidad en una caja muy pequeña, pero tú la puedes armar muy fácilmente. Trae un tubo de metal, un cepillo extra, el tubito de plástico para las esquinas, el cable para cargarlo, trae su base, su cepillo base, trae también como un ganchito sujetador para la pared, para que tú lo pongas ahí. La cabeza donde está el tanque para la basura y el filtro y el motor y la batería. Para armarlo es muy fácil. Solamente conectas el tubo de metal a la cabeza de la aspiradora. Después pones la base donde trae el cepillo y de la parte del tubo de metal, esta la corres hacia abajo y puedes arrancar fácilmente el tubo. Para cambiar las partes es muy fácil también, solamente del botoncito le quitas la cabeza donde está el cepillo. Puedes también poner el otro tubito de plástico, que ese es el tubito esquinero, y puedes poner el cepillo más pequeño. La batería la pones en la parte de arriba de la cabeza, tiene un huequito y se conecta ahí fácilmente. Ya por un lado tú le conectas el cable y puedes poner la aspiradora completa en la pared para que la puedas conectar y así cargarse. O tú puedes por separado poner a cargar solamente la batería. La carga le dura 35 minutos seguidos para hacer tu trabajo. Cuando ustedes tengan la aspiradora sucia, si ustedes quieren, en la parte de la base donde está el cepillo trae unas cerditas y esto a veces se llena de pelos o de polvo. La parte del tubo es como de metal y las cerdas en color rojo y azul vienen así como en forma de espiral para poder recoger más fácilmente la basura. Este cepillo tú lo puedes quitar hundiéndole el botoncito del lado y ya fácilmente puedes quitar el cepillo y lavarlo. Una vez que lo tengas seco, lo puedes volver a poner de la misma manera y ya le haces al botoncito hacia adentro y ya queda asegurado. Cuando estás pasando la aspiradora, la parte de abajo del cepillo tiene un ángulo de 180 grados para cuando estés pasando en lugares incómodos o lugares que son muy bajitos, como los sofás, las camas o alguna mesa. También tiene una luz LED que te permite ver mejor la suciedad. Este modelo particularmente es para aquellos que buscamos efectividad y rapidez al limpiar. No solo limpia el piso, sino también fácilmente lo conviertes en una aspiradora de mano para los sofás, para las sillas del carro, puedes limpiar los cojines, o si le instalas el esquinero y le alargas el tubo de metal, puedes limpiar las paredes y las esquinas. Ha sido tan exitosa esta aspiradora porque tiene 20 kilopascals. Ellas vienen en 8, 16 y 20. Si una aspiradora es de 8 kilopascal, puede recoger polvo y pelo. O si es de 16 kilopascal, puede recoger polvo, pelos y granos. Ahora, si es de 20 kilopascal, puede recoger todo eso y más. Granos más grandes, pan, migas y partículas pequeñas. Ya cuando tú terminas solamente con hundirle el botoncito de ahí de enfrente, ya la basura sale. Y también es muy fácil de poderle quitar todas las partes por si tú quieres lavar todo. Bueno amigos, vamos a llegar a la parte más importante. El precio es de $129. Pero como ellos están teniendo la oferta anual de Black Friday y Cyber Monday, van a tener esta oferta desde hoy hasta noviembre 28. Van a tener un cupón de $40. Yo les voy a dejar el enlace aquí abajito en la caja de descripción para que ustedes vayan directo a Amazon. Allá ellos tienen el cupón de $40 y te va a salir en $89. Así que toma ventaja de esto porque es un buen regalo para un hijo, para la esposa, para el novio y sobre todo muy útil. Así es amigos, de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. ¡Chao!